La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 11 de la Carta a los Romanos. Como hemos comentado antes, tres capítulos de la Carta a los Romanos, particularmente esos tres, 9, 10 y 11, nos describen un poco, nos dejan asomarnos al drama del apóstol San Pablo, judío de raza, judío de nacimiento, convertido a la fe en Jesucristo. Pero para Pablo, convertirse a Cristo no es renegar de sus raíces judías, porque resulta que Cristo es el que había sido anunciado por los profetas, empezando por el mismo Moisés. Moisés dice en el libro del Deuteronomio: Dios les enviará otro profeta como yo. El anuncio de un nuevo Moisés es algo que no inventaron los cristianos, es algo que está ya en el Deuteronomio. Y luego, a lo largo de los siglos, hay anuncios, anuncios constantes que van mirando hacia el futuro y que luego uno reconoce como verdaderas señales que apuntan hacia Cristo. Así, por ejemplo, cuando Ezequiel nos dice que Dios quiere sacarnos de nuestros sepulcros y quiere darnos un corazón nuevo, o cuando Jeremías dice que se necesita una nueva alianza, pues eso ya nos hace mirar hacia Cristo, sobre todo cuando recordamos momentos como aquel de la última cena en que Cristo dice: este es el cáliz de la nueva alianza, de la alianza nueva y eterna, sangre que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Así pues, Pablo no reniega de su condición de judío para hacerse cristiano. Más bien, la relación que ve Pablo entre su judaísmo y el cristianismo es como la relación que hay entre una semilla y una planta, o como la relación que hay entre el niño que fui y el adulto que ahora soy, o como la relación que hay entre el hambre que me hace desear alimento y luego el banquete en el que se me ofrece ese alimento. Son varias las comparaciones que pueden servirnos para estudiar esta relación. Bueno, pero la pregunta que desgarra el corazón de San Pablo es: ¿por qué tantos otros judíos no dan ese mismo paso? Esta no es una pregunta teórica en la cabeza de Pablo, es algo que él experimentó con dolor en su propia carne, porque predicando en las sinagogas de lo que hoy es Turquía y que entonces se llamaba Asia Menor, Pablo muchas veces experimentó la dureza de corazones que le daban la espalda a su predicación. Él experimentó en su carne castigo, fue azotado como si fuera un blasfemo, fue expulsado de muchas sinagogas y por lo menos en dos ocasiones tuvo que decir aquello que está en el profeta Isaías: de verdad que ahora toca dirigirse a los gentiles, te hago luz de los gentiles, es decir, de los no judíos, porque se da cuenta que las puertas del judaísmo están cerradas, están selladas y no pretenden otra cosa sino mantener su estado, sus privilegios. Entonces ese es el dolor que aparece en estos capítulos. Pero en medio de ese dolor surge una esperanza. Y esa esperanza que es de Pablo tiene que ser también esperanza nuestra. Porque nosotros no hemos de regocijarnos, ni hemos de excluir jamás al pueblo de la primera alianza. Lo mismo que Pablo no tuvo que renegar de su judaísmo para ser cristiano, sino que vio en Cristo la plenitud de lo que le había sido prometido al pueblo de la primera alianza, así nosotros no debemos renegar del pueblo de la primera alianza, sino que con gratitud de adoptados, con gratitud de injertados en el antiguo olivo, como dice San Pablo, hemos de pedir para que los corazones de nuestros hermanos mayores en la fe, es decir, para que los corazones de los judíos puedan reconocer en el Mesías, en Jesucristo, Santísimo Hijo de la Virgen María, puedan reconocer el cumplimiento de todo lo que Dios les había ofrecido, el cumplimiento de todas las promesas. Dice San Pablo: si cuando ellos fueron excluidos, se abrieron puertas de predicación para los paganos,
Es decir, si su exclusión trajo salvación, ¿cuánta más alegría traerá su conversión? Así que hemos de pedir por una conversión. Una conversión que no significará renegar de lo que Dios les ha dado a ellos, sino más bien descubrir en eso que Dios les ha dado un camino que finalmente apunta hacia la gloria de Cristo. Bendito sea Él por los siglos de los siglos. Amén.